Para hallar el valor de x en este tipo de ecuaciones, se acostumbra a colocar los x a este lado. Entonces menos x se queda y los demás al otro lado. Entonces acá el 1 se queda como estaba y este más 2, como se tiene que trasladar, cambia de signo. Sería lo contrario de más, menos, así, menos 2. Baja esto. Ahora ¿cuánto es 1 menos 2? Acá el 1 no se le ve su signo, así que se asume que es un más. Y siempre que se vean signos diferentes, se restan. La resta de 2 y 1 es 1 y se coloca el signo del mayor. Entre 1 y 2 el mayor es el 2 y su signo siempre el que está para este lado. Ya está. Ahora, necesitamos x. Para deshacernos de este menos, lo que podemos hacer es cambiar de lugar. Menos x que se vaya para este lado y así cambia de signo y se convierte acá en más x o solo x. Y menos 1 se va para el otro y cambia de signo. Aquí era menos 1, acá más 1, o sea 1. Y listo, x es igual a 1.